Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, compañeros, por asistir a esta reunión virtual de espectáculos y festividades número 33. Hoy, martes 26 de 2020, siendo las 11 de la mañana con 42 minutos, damos por inicio esta comisión. La propuesta, el registro de asistencia y declaración de quórum. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. José Antonio Becerra González. Ay, mi peinada. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien, estamos 2, 4, 5 de los 6 integrantes de esta comisión, por lo cual tenemos quórum legal. Iniciando a las 11:42. El punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, por parte del jefe de petición por parte del jefe de festividades para que se analice y en su caso se autorice que el automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020 se ha incorporado al patrimonio municipal lo anterior en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020, debido a la contingencia sanitaria derivada COVID-19. Asimismo, se apruebe que el costo del vehículo sea reembolsado al proyecto 79 Feria Tepabril 2020, partida 382, gastos de orden social y cultural. Punto número 4, puntos varios, y punto número 5, clausura. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Entonces, continuamos con el punto número 3, que es la petición. No sé si les hicieron llegar a todos, ¿verdad? El oficio en donde solicitamos esto. ¿Por qué lo hacemos? Porque yo en su momento había pensado que ese coche lo dejáramos para el próximo año y ya no gastar. Pero me comentaba la presidente que en muchas dependencias estaban pidiendo vehículos y los iban a comprar. Entonces me dijo que si podíamos dejar ese vehículo para alguna dependencia, ya que ya lo habíamos comprado y para el próximo año poder rifar uno del año. Entonces es por eso que se somete a votación esta propuesta para que pueda regresarse para que pueda quedarse el vehículo dentro del patrimonio y que nos regresen el dinero a la partida de festividades, ya que se pagó del dinero que nosotros pues juntamos de lo que fue las concesiones y los patrocinadores. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo, Miriam, si me permite. Miriam, si adelante, me permites. ¿Cómo? Buenos días a todos. Buen día. Sí, a mí me parece muy bien que se haga ese cambio. De hecho, yo creo que la ciudadanía, si nosotros proponemos para el siguiente un vehículo de modelo pasado, pues no lo van a ver a bien. Yo creo que ofrecerles un vehículo del 2021 en la feria del 21, pues es lo propio, ¿no? Y me parece muy bien que se le dé el uso al vehículo y que se reintegre, pues, el monto a las arcas de la feria. Mi única preocupación es que realmente se deje ese dinero en lo de la feria, se reintegre el monto y luego se hacen transferencias y reajustes y luego se toma el dinero para alguna otra cosa. Yo nada más me gustaría que sí se respete que ese dinero se está regresando de parte del patrimonio municipal al uso de la feria y que sí se quede ahí. Pero estoy muy de acuerdo en que se haga eso. Sí, muchas gracias, Gustavo. Sí, una de las principales razones es esa. El tema es verlo aquí en comisión y pasar Hacienda y Patrimonio y ahí especificar eso, porque esto se tiene que mandar a Hacienda para que Hacienda y Patrimonio reciban el coche como patrimonio y de Hacienda nos devuelvan el dinero. Entonces, lo que vamos a hacer después de este acuerdo es hacer una carta, turnarlo a Hacienda y vamos a volver a ver el tema en Hacienda, ¿sale? Y ahí sí ser bien específicos que el dinero se tiene que quedar en donde va y no, si, usted no lo utilicemos para otra cosa, menos de que sea una emergencia, ¿va? Pero la intención es que se quede para lo que es. Así mero. Muchas gracias, Gus. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No, muy bien, Miriam. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, si quieren, lo sometemos a votación así tal cual como se presentó.
Por favor. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Los 6 a favor. Perfecto. Entonces damos seguimiento al punto número 4, que es puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? No. Yo nada más comentar del tema que ya habíamos hablado sobre las terrazas y de ahí de los bares de afuera del Palenque y del Palenque, del tema del 2022. Recibimos ya también una carta de solicitud de parte de los... Todo había sido platicado con los de los bares y tequileras y ahora me hicieron llegar una carta para que por favor los pudiéramos apoyar de la manera que fuera posible. Entonces yo les hice llegar los contratos a quien me los solicitó. Si quieren que pongamos fecha para alguna reunión o si quieren más tiempo, como ustedes me lo digan, me lo indiquen, así lo hacemos. Nada más para que quede en punto vario que estamos viendo ese tema y que la gente de bares y tequileras vea que sí lo estamos viendo, pues. Adelante, Betty. Gracias, Miriam. Buen día a todos. Oye, nada más acuérdate que íbamos a verificar de manera física si realmente era lo mismo que ellos nos estaban diciendo que le habían hecho a las adaptaciones. Eso era parte de lo que habíamos pospuesto la propuesta que tú nos habías dicho de darles el 2022. A mí sí me gustaría para ver realmente que sí quede lo que ellos están diciendo o poniendo que ya le hicieron a la terraza. ¿Y te acuerdas que dijimos que una vez que pasara poquito más lo del tema de la contingencia, hacer la revisión físicamente y lo del contrato también? No sé si podamos hacerlo ya en fechas posteriores, igual reunirnos con ellos, escucharlos, no sé. Ahora sí que, ¿qué será bueno? A ver qué opinan los demás. Si gustan, podemos reunirnos con ellos, pero sí que sea más adelante, pues ahorita no podemos hacer ya reuniones físicas. A lo mejor, ¿qué será? ¿Un mes? Yo creo que en un mes ya pudiera, no es tanto, 3-4 semanas, nada más para que tú también tengas la manera de decirles que sí lo estamos viendo, efectivamente, como lo acabas de comentar, y que sí estamos en atención a ellos, nada más que sí nos den oportunidad de revisarlo bien, de ver físicamente también que sí se les hayan hecho los avances que ellos nos están manifestando, nada más para que quede y no queden como lagunas de decir, es que nosotros pensamos que ya lo habían hecho, es que pensamos que sí lo habían remodelado. Siempre las cosas estipuladas o verificadas siempre dan, es lo correctamente bien, porque claro, Luego puede haber diferencias ahí, ya nos pasó y es que nos dijeron y es que siempre no, y es, entonces nos dejamos de eso, les damos la atención, vemos lo de su solicitud. Si se puede, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, sin ningún problema lo se puede hacer. Eso es por mi parte. Muchas gracias, Miriam. Sí, claro que sí. Gracias, Betty. Sí, yo creo que, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, es ir a revisar que los proyectos, no había nada, si se acuerdan, nomás había la previa. Ellos nos entregaron un proyecto el año pasado e hicieron las terrazas. Lo que sí hay que verificar es las adecuaciones que les hizo Protección Civil, si se hicieron, Protección Civil revisó. Igual y podemos invitar a Protección Civil de nuevo, que vuelva a revisar todo cómo está el tema y ya darle seguimiento a esto. Pero lo repito, pues sí lo quise comentar ahora sí en puntos varios, porque todas las veces lo habíamos platicado fuera de cámara, en reuniones que no se grababan. Entonces, como ellos ya me mandaron un oficio, una carta pidiéndome que por favor le tengamos un ojo a su caso, por eso lo hago ahorita evidente, pues, para que ellos sepan que sí lo estamos trabajando, pero que estamos tomando algunos, pues, vamos a ver sus contratos y ya los vamos a revisar en persona. Y ya podemos darles una respuesta. Claro que no hay prisa de este tema, por eso lo podemos ver con calma, pero sí para que ellos estén tranquilos de que lo estamos haciendo. Miriam, entre más armado dejemos nosotros el tema para el 2022, menos problemas vamos a dejar para la nueva administración. Que ese sea nuestro estandarte desde un inicio de esta administración. Hemos querido hacer las cosas diferentes y tú sabes lo que es lidiar con errores de otras administraciones. Entonces yo creo que si dejamos todo en orden, estipulado, con dictámenes, acuerdos, sin problema, la administración que entre no se verá reflejado ningún detalle acerca de este tema. Exactamente. Estoy de acuerdo. Muy bien. Muy de acuerdo. Este no se vota ni nada, solamente era informativo para que se quede en puntos varios y ya conforme vaya avanzando esto, lo ponemos fecha para revisarlo. ¿Les parece? Muy bien. ¿Alguien más? No. Entonces, el punto número 5, clausura.
Y siendo las 11:52 p.m, damos por terminada esta reunión número 33 de espectáculos y festividades cívicas, hoy 26 de mayo del 2020. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarles a todos. Gracias.